Mi Dios, no te vemos, Señor, pero te sentimos, mi Dios. Sentimos, Señor, tu presencia en nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos la gracia y la honra, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Quiero que me acompañen así mismo de pie a buscar en Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 28. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Le damos la bienvenida a los jóvenes que nos acompañan en esta hermosa tarde. Denle un aplauso al Señor por ellos que están aquí con nosotros. Isaías capítulo 40, versículo 28. Cuando lo tengan, pueden decir amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No has sabido, no has oído que el Dios externo es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fastiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fastigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Quiero que lo repitan conmigo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fastigarán. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. No cese su alabanza en esa hermosa tarde y sigamos adorando al Señor. Dele ese aplauso más fuerte al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Jesús. ¿Para cuánto el Señor ha sido bueno? Amén. Gloria a Jesús. Para mí Él ha sido bueno. Gloria al Señor. Su amor y su misericordia, gloria a Jesús, me han alcanzado una vez más. Y yo sé que a usted también, porque si estamos aquí, amén, en este día, es porque su misericordia nos ha alcanzado. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor. Aleluya. Venimos con nuestros corazones dispuestos. Venimos, Señor, a entregarte nuestra mejor ofrenda en este día. Aleluya. Que seas tú, Señor, quien te agrades. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pedimos, Señor, que te pases de manera especial por aquí. Aleluya. En este lugar, alrededor de nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. 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 Oh, Señor, que tu presencia nos inunde. Gloria a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Me presento ante ti, me transformo. Gloria a Jesús, aleluya. Oh Señor, queremos un encuentro contigo, aleluya. Queremos un encuentro contigo, Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Me presento ante ti. Ven, transforma todo. Necesito un encuentro, ya no quiero estar lejos de ti. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas. El grande y nadie más.
Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús.
es adorado entre nosotros. Han deseado aquí. Mas nada se comparará con la gloria que ha de venir. Oh, oh, oh. Yo no soy de aquí, a casa volveré. Él me vendrá a buscar y con él yo iré. Yo no soy de aquí, a casa volveré.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra en Génesis capítulo 4, del verso 3 al 4. Cuando lo tengan, pueden decir amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Amén. Así en esta hora vamos a traer nuestra ofrenda con agrado al Señor. Aleluya. Vamos a estar orando por las ofrendas que van a ser colectadas. Señor, gracias por las ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendice al hermano, Señor, que no ha dado, Señor, y también al que va a dar. Tú sabes, Señor, la razón. Aleluya. Bendice a cada hermano que está aquí en esta hora, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Traiga su ofrenda con alegría. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ofrendar pues nuestras alabanzas una vez más en esta hora, mientras nos seguimos gozando en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con violencia, aleluya, me empujaron con
hermanos. Hay una linda presencia de Dios en casa. Amén. ¿Cuántos lo sienten? Amén. Amén, hermanos. Voy a leer en Salmos 122, verso 1. Amén. Amén. Y leemos en el nombre de Jesús. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Amén. Amén, hermanos. Queremos darle la bienvenida a todos los que están aquí hoy, a los que están por primera vez, por segunda vez, y también a la iglesia de Roca Eterna y sus jóvenes. Estamos muy, muy alegres que todos están aquí alabando a Dios con nosotros. Amén. Amén. Pueden salir de sus asientos y dar su hermano un abrazo, un saludo. Amén. Saúl.
gloria a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. A su nombre, aleluya, aleluya, aleluya. A su nombre sea la gloria. Se permite alabar a Dios, aleluya. A su nombre, aleluya, sea la gloria, aleluya. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Aleluya, aleluya. Hay un poder, aleluya, sobrenatural en este lugar. Su presencia, aleluya. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Queremos pedir, amén. Si hay algún joven en la parte de atrás, amén, nos gustaría que se sentaran un poquito más al frente. Pronto estaremos trayendo, gloria al Señor, la persona que estará, amén, trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Aleluya, y queremos agradecer al pastor Juan Carlos Gómez, gloria al Señor, por dejar salir un domingo, hermano, gloria al Señor, alguno de tus jóvenes. No es muy común, gloria al Señor, que los jóvenes salgan un domingo de su iglesia. Y estamos agradecidos, gloria al Señor, amén, por el grupo de jóvenes que ha venido representando a Roca Eterna. Ellos acaban de terminar una conferencia hace unas dos semanas atrás aproximadamente, amén, a Pentecostés otra vez. Y damos gracias al Señor, hermanos, por ellos, que han sido de gran bendición. Muchos jóvenes del distrito están siendo bendecidos con esta conferencia. Gloria al Señor, nuestra iglesia tiene el compromiso fiel de estar ahí apoyando, amén, esta conferencia. Gloria al Señor. Todos los jóvenes, por favor, adolescentes, píelos todos al frente, por favor, un lugar más o menos cómodo. Amén. Queremos pedirle a este hermano Abel, amén, Junior, gloria al Señor, amén, que él venga y nos salude. Él es el líder de los juveniles, los adolescentes. Este hermano Brian Sánchez es el líder de jóvenes, pero él está representando, gloria al Señor, a los adolescentes, y queremos que él nos salude en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos, amén. ¿Cuántos están gozando en esta tarde? Amén. ¿Cuántos están gozando en esta tarde? Amén. Se siente un espíritu de gozo en esta casa. Se siente un espíritu de amor en esta casa. Y pues quiero agradecerle a su pastor Saúl Núñez por la invitación a reunirnos juntos y gozarnos juntos con ustedes. Amén. Este es un placer, amén, de poder trabajar en unión y trabajar para el reino de Dios en unión. Amén. Estoy orgulloso, como dije, de poder estar aquí juntos con ustedes y algunos de nuestros líderes de jóvenes, algunos de nuestros jóvenes que están acompañados con nosotros. Como dijo el pastor, no es común que un pastor permita que sus jóvenes salgan un día domingo, pero por las gracias del Señor estamos trabajando bajo el pastor Juan Carlos Gómez. Él ha sido de gran bendición a nosotros. Y la persona que les va a traer la palabra de Dios, sé que ella va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes también. Amén. Sigamos gozando en la presencia de Dios. Estamos contentos de estar reunidos con ustedes y que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, amén. Aleluya. Queremos estar puestos en pie, hermanos. Si hay alguien que está por primera o segunda vez en este lugar, que todavía no entre. Hermana Margarita, gloria al Señor. Es su segunda vez, gloria al Señor, estamos esperando la tercera. Dicen que la tercera es la vencida. Amén, no, en la tercera realmente nosotros entendemos que ya usted quiere ser parte nuestra, gloria al Señor. Así que una bendición tenerla con nosotros. Quiero felicitar también al Ministerio de Niños y Adolescentes, hermano. El viernes esto estuvo aquí, hermano, gloria al Señor. Yo estuve mirando, gloria a Dios, pero los que estuvieron presentes, yo no estuve presente, pero los que estuvieron presentes, esto estuvo poderoso. Amén. Gracias, hermanos, a los hermanos Germán, gloria al Señor, a nuestra hermana Rosa, amén, al equipo, gloria al Señor, hasta el hermano Pascual, gloria al Señor, también estuvo haciendo su función allí. Y qué bueno, hermano, todos los que estuvieron aquí el viernes, de los niños, adolescentes y jóvenes o adultos, pónganse de pie en esta hora. Queremos reconocerlo porque fue un buen grupo que estuvo aquí. Hay otros que quizás no están en las clases, gloria al Señor. Qué bueno, dese un aplauso al Señor Jesucristo por ustedes mismos. Amén. Por ese gran trabajo, hermano. Toma tiempo preparar todo lo que usted miró aquí. Toma tiempo, hermano, dedicación, sacrificio y esfuerzo. Y queremos
valorarlo y agradecerlo de una manera especial por su gesto. Amén. Quiero estar, hermano, en esta preciosa hora presentando a la persona que va a traer la palabra de Dios, nuestra hermana Marisol. Queremos que usted pueda estar de pie en esta hora. Es una gran bendición, hermano. Queremos agradecer una vez más al pastor por el gesto. Ya mencioné dejar salir a los jóvenes, de parte de los jóvenes de Roca Eterna, y en especial nuestra hermana Marisol Alas, hermano, una joven que ha crecido en el Señor, una joven, hermano, que se ha dedicado y se ha guardado para Dios. Y es una bendición poder tenerla con nosotros por primera vez predicando la palabra de Dios. ¿Cómo le dice la iglesia a nuestra hermana Marisol? Hermana Marisol, venga, predíquenos la palabra del Señor como si estuviera en Roca Eterna. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Por qué no se lo da más fuerte al Señor Jesucristo? Amén. Porque Él está en este lugar y toda la honra y toda la gloria es para el único que se merece toda alabanza, que su nombre es Jesucristo. Aleluya. Gloria a su nombre. Estamos muy contentos de poder estar en esta preciosa mañana con ustedes, juntamente con los jóvenes de Roca Eterna. Agradezco a Dios por esta oportunidad, al pastor Núñez y a mi pastor que nos ha dado el permiso de estar este día con ustedes, amén, tener un buen tiempo, amén, en el nombre de Jesús. Y Dios es más que bueno. ¿Para cuánto Dios ha sido más que bueno? Amén. Y en esta hora, antes de leer la palabra de Dios, me gustaría que nuestro pastor pueda orar por mí, para que sea el Señor este día tomando el control de todo en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Sin duda alguna la presencia de Dios se siente en este lugar, amén. Me siento muy contenta, muy agradecida con Dios, y veo cómo el Señor ha bendecido esta hermosa iglesia, pastor. Veo que ha crecido muchísimo. Recuerdo que hace años vinimos con la hermana Katy y hemos visto, estamos viendo el crecimiento poderoso, lo que Dios está haciendo y en este lugar, amén. Y aquí hay una iglesia que sabe alabar el nombre de Jesucristo, que sabe quién es su Dios, que solo en Él hay poder, aleluya. Y así rápidamente nos vamos a la palabra del Señor, Hebreos 10, versículo 37 al 39. Y cuando todo lo tenga, pueda dar un fuerte amén. Amén, lo leemos en el nombre de Jesucristo. Y su palabra dice: porque a un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, diga, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Así en esta hora puede tomar su asiento, y vamos a ir en esta hora. Quiero predicarles bajo el tema: el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Estamos viendo que el Señor está más cerca que nunca. Y vamos también a ser probados por el fuego. Pero usted tiene que mantenerse firme, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Hoy en día vemos en nuestra actualidad que todo tiene su tiempo, tiene tiempo de culminación. Por ejemplo, podemos ver, usted va al supermercado, los alimentos tienen su fecha de vencimiento. Vemos también que los niños,
La mamá está embarazada, pero va a llegar un tiempo de que ese bebé va a dar a luz. La hermana va a dar a luz. Y ese bebé va a llegar a una etapa a los 6 meses y va creciendo y sucesivamente va cada día creciendo. Porque todo tiene un tiempo. Hay tiempo de crecer y tiempo de cada día donde nos vamos a ser formados. Hablando generalmente hoy en día, podemos ver en nuestra actualidad, a nuestro alrededor, lo que estamos viendo a nuestros espejos. Vemos como muchos jóvenes y adolescentes, incluso damas y caballeros, vemos allá en el mundo cómo el diablo los quiere tener como títeres. Cómo el diablo ha venido a destruir familias. Cómo el enemigo ha venido a acabar con nuestras propias vidas allá afuera. Pero gloria a Dios que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Que donde nadie daba nada por nosotros, Cristo lo ha dado todo por ti y por mí. Nos sacó de aquel lugar oscuro. Tal vez te encontrabas en los puentes, en las calles. Pero el Todopoderoso dijo: yo voy a hacer algo en él. Yo lo he escogido con un propósito. Yo lo voy a llevar y lo voy a revestir de la vestidura. Mas ahora tú estás en esta mañana, en este lugar, aleluya, porque el que te ha llamado es Cristo. Vemos también hoy en día que el espíritu de suicidio ha querido entrar en nuestra juventud, ha querido entrar en los adolescentes, en los adultos. Ha entrado ese espíritu de temor, de miedo, de inseguridad, de decir: ¿quién soy yo? Yo no valgo para nada. Pero en esta hora vengo a decirle en el nombre de Jesucristo de que el Todopoderoso te puede libertar. El Todopoderoso puede restaurar nuestras vidas. El Todopoderoso puede sanarte. Él puede liberarte. Él puede cambiarte. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados con un propósito. Y para gloria mía los he llamado, los formé y los hice, dice su palabra. Nosotros no servimos a cualquier Dios. Nosotros servimos a un Dios de poder, a un Dios que nos ha revelado su doctrina, esa doctrina poderosa, esa doctrina que cambia, esa doctrina que ha cambiado nuestra familia, que ha restaurado nuestra familia. Tenemos que salir adelante. No somos de los que retrocedemos. Tenemos que caminar hacia el frente. Hoy más que nunca necesitamos buscar del Señor Jesucristo. Hoy vengo a motivar a un joven, a un adolescente. Es hora que usted se pare firme y diga: yo voy a servir al Señor con todo mi corazón. Usted no puede decir: yo no puedo. Usted tiene que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú podrías decir: pero yo no soy un profesional. ¿Cómo voy a predicar la palabra? Yo no soy bueno para nada. Dios busca un corazón dispuesto que le adore, que esté dispuesto a darlo todo para Él. Dios no busca gente capacitada. Dios busca gente para capacitar. Gente con un corazón dispuesto, con un corazón determinado, que aunque venga lo que venga, usted va a darlo todo para Él. Es tiempo de aprovechar el tiempo, de buscar del Señor Jesucristo como nunca antes. Hay momentos que son oportunos en la vida cristiana, que van a llegar esos momentos de dolor, que van a llegar esos momentos de tristeza, en donde usted se va a encontrar y decir: Señor, no encuentro salida. Pero sabe una cosa, la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Dígale al que está a su lado: aprovechando bien el tiempo. Como el pastor me dijo, predique como que está en su iglesia.
Muchas veces vamos a decir, oh, pastor, me voy a tomar un break. Me voy a tomar un tiempo. Pero sabe una cosa, en el Señor no hay break. En el Señor tenemos que seguir hacia adelante. Aunque estemos cansados y agotados, usted tiene que caminar hacia el frente. Oh, estoy cansado, pero en el Señor voy a recobrar nueva fuerza. Pero en el Señor Dios me va a bendecir, Dios me va a fortalecer. Es hora de jóvenes y adolescentes y pueblo de Dios. Tenemos que estar determinados porque Cristo viene pronto. Y viene pronto por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. No podemos estar acomodados y decir me bautizo o no me bautice. Decidas este día porque este es el día de salvación en donde Dios está diciendo bautízate y bautízate en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate porque hoy puede venir el Señor o tú no sabes más tarde o mañana. Pero a veces podemos decir lo voy a pensar. Lo voy a pensar la otra semana, pasa el mes. ¿Y qué pasa si Cristo viene más tarde? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Sabe, hermano? Y algo que a mí me ha tocado mucho. Hace un año, más de un año, conocí a una persona. Y ella va a la célula para la gloria de Dios. Estamos juntamente con mi hermana liderando una célula en la ciudad de Westbury. Y esta joven tiene 29 años y tiene dos niños y están pequeños. A ella le detectaron cáncer y hace un año, casi un año, noviembre 7, yo estaba ahí cerca donde estaban los doctores cuando a ella le dijeron, usted tiene 6 meses, ¿tá? De 3 a 6 meses tiene de vida. Y esta hermana, para la gloria y la honra del Señor, cuando la conocí, le dimos estudio bíblico, se bautizó en el nombre de Jesús. Y aunque los doctores han dicho que ella tenía 6 meses, para la gloria de Dios, aún ella sí está en vida. Ella dice, hermana Marisol, tal vez no puedo ir a la iglesia porque a veces las fuerzas no puedo. A veces es difícil para mí, pero cada lunes ella está yendo a la célula. Ella dice, hermana Marisol, aquí estoy, pero yo estoy confiando en Dios, que aunque los doctores digan una cosa, mi Dios va a cumplir, mi Dios me va a sanar, mi Dios me va a sanar y va a libertarme en el nombre de Jesús. Y yo le digo a los del grupo de célula, cada vez cuando usted vea a la hermana Alba que está en este lugar, que eso te motive a buscar de Dios. No esperen que lleguen estos momentos difíciles para decidir buscar del Señor. Hoy que usted está de vida, hoy que usted está bien de salud, hoy decida servirle al Señor y diga, Señor, aquí estoy. Porque hay personas que están en cama deseando en este lugar donde usted está. Y le digo en el nombre de Jesús, es duro ver a alguien orando, pidiendo una oportunidad más de vida. Es difícil, hermanos. Y en la célula hemos sido testigos como cuando hemos visto a ella que está a su punto. Pero comenzamos a orar y el Señor comienza a recobrar nueva fuerza. El Señor comienza a poner gozo en ella. El Señor, ella dice, yo tengo fortaleza. Yo puedo sentir a Dios en mí. Hermanos, no esperemos que lleguen esos tiempos difíciles para servirle al Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios quiere bautizarte en esas aguas. Hoy Dios te viene a recordar que Él viene pronto. Que Él viene pronto por su iglesia. Hay un reloj. Y que de repente eso va a terminar. Ese tiempo va a parar. Dice que Él vendrá breve. No sabemos ni el día ni la hora en que Él vendrá, pero Él vendrá. Y nosotros necesitamos estar preparados todos los días, santificarnos, viviendo cada día en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros sin Dios somos nada, pero Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Rey de Reyes.
Él sigue siendo el Señor de señores. Allá afuera a nadie le va bien. O en algún momento usted ha escuchado a alguien que se ha ido y usted ha escuchado que le ha ido excelente. Mentiras. Solamente en la casa de Dios hay plenitud de gozo. Solamente en la casa de Dios hay paz y vida eterna. Aleluya. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Satanás nunca te mostrará las consecuencias. Él te va a mostrar todo en bandeja. Te va a mostrar bonito, pero no te va a mostrar lo que va a venir después. Por eso cuando la palabra del Señor dice: guárdese para Él, guárdese para Él. Y si Él dice: medite en la palabra, medite en la palabra. Porque la palabra es la que te va a guiar. La palabra es la brújula para llegar al reino de los cielos. La palabra es la que me examina. La palabra es la que me enseña cuando estoy mal y dónde debo de cambiar y qué necesito. En la palabra está la respuesta. El diablo sabe que queda poco tiempo. En Apocalipsis 12:12 dice: porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hasta él sabe que el tiempo se está terminando. Y si la palabra del Señor dice que Cristo viene pronto, pues es cada día tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. De llevar una vida apartada para Él. De llevar una vida consagrada para Cristo. De llevar una vida separada. Recuerde que el tiempo se está culminando. Es tiempo de nosotros examinarnos y decir: ¿qué yo estoy haciendo para Dios? ¿Qué yo he hecho para Dios? Si le pregunto a cada uno, dirá: Dios ha hecho maravillas en mi vida. Si le pregunto a cada uno de ustedes, usted me va a decir: Dios ha sanado a mi mamá, Dios ha hecho esto. Y hay muchos testimonios. Pero ¿qué hemos hecho nosotros por Dios? Porque a veces en la angustia venimos clamando y le decimos: Señor, sáname, libértame, Señor, pero Dios sana. Pero a los días, a los años, nos podemos olvidar de lo que Dios hizo. Hermanos, no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Seamos agradecidos con Él todos los días. En este día vengo a decirle en el nombre de Jesucristo que no es hora de bajar la toalla, es hora de caminar hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Sí vamos a tener lucha, sí vamos a tener batalla, pero el Dios nuestro está encima sobre todas las cosas. Queremos ser victoriosos, caminemos hacia adelante, caminemos orando, ayunando, leyendo la palabra del Señor, que eso es lo que nos va a mantener firmes, porque su palabra dice: pero los que perseveren hasta el fin, esto será salvo. Si perseveramos, amén. No somos de los que retrocedemos. Job dijo en su momento más duro y más crítico: dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Oh, tal vez estás sin trabajo, pero tú di en esta mañana: yo sé que mi Redentor vive. Él proveerá en mi casa. Él va a obrar en el nombre de Jesús. El Señor sigue sanando. El Señor sigue liberando. El Señor sigue haciendo cosas grandes en medio de su pueblo. El Señor está levantando jóvenes que aman la palabra de Dios. Yo creo en una juventud que pueda hacer la diferencia. Necesitamos nosotros como jóvenes prepararnos, porque viene una generación más detrás de nosotros, que si nosotros no nos amarramos bien los cinchos, no nos amarramos bien, en otras palabras, con la palabra del Señor, ¿qué le vamos a enseñar a los niños que vienen detrás de nosotros? Estamos viviendo tiempos donde hoy en día la vanidad ha querido entrar en las iglesias.
Pero tenemos que predicar la santidad de Dios. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que prepararnos, jóvenes y jovencitas, de predicar esta palabra para prepararnos y enseñarle a la generación que viene detrás de nosotros. Porque un día tal vez los ancianos ya no van a estar, pero nosotros como jóvenes tenemos que fundamentarnos en los principios apostólicos de la doctrina. Somos una iglesia apostólica lavada con la sangre de Cristo, que predica la palabra del Señor, que predica la verdad. Hechos 2:38. Aleluya, tenemos que creer en lo que la palabra del Señor dice. Si su palabra dice, bautícese en el nombre de Jesús, no hay que dudarlo. Un Señor, una fe, un bautismo. A ese es el Dios que nosotros servimos. Algo que ha querido apoderarse, hablando generalmente en las iglesias, es ese espíritu de depresión. A veces los padres tal vez pensarán que sus hijos están bien, pero a veces entre ellos se pueden encerrar en sí mismos. Padre, madre, ore por sus hijos, porque el enemigo, a ese espíritu de depresión, ha querido entrar en las iglesias, donde a veces ha querido detrás, pensando en que me traicionaron, que ese dolor nos ha paralizado. No importa lo que diga o lo que el diablo diga o lo que digan los demás. Usted tiene que confiar en la palabra del Señor Jesucristo. Si Dios dice que Él te va a sanar, Él va a sanar. Si Dios dice que Él va a cuidar de tu familia, Él va a cuidar de tu familia. Pero también nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Mientras estemos bajo la cobertura de Dios, nuestra familia, nuestros hijos van a estar bajo la cobertura de Dios. Pero si nos descuidamos, hay un peligro y el diablo puede entrar en tu familia y acabar completamente. No le dé cabida al diablo, no le dé una puerta al diablo para que entre. Dios le ha dado autoridad a usted. Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo ha querido paralizar nuestros ministerios. El diablo ha querido paralizar nuestra relación con Dios. Pero hoy en día, hoy tenemos que venir en esta mañana y decir: Señor, yo quiero que tú restaures mi relación. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos volver a la oración. Necesitamos volver al ayuno. Necesitamos volver a la palabra de Dios. No podemos descuidar nuestra relación con Dios. No podemos estar jugando al cristianismo. No. No podemos estar un pie aquí, un pie allá. ¿Está afuera o está adentro? Pero usted decida: yo voy a estar adentro. Aunque vengan momentos difíciles, yo voy a alabar a mi Señor. Porque todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, exalta el nombre de Jehová. Porque para siempre es su misericordia. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. El diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. Mas Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. El Señor es fiel. El Señor es poderoso. Todos los días nosotros tenemos una guerra espiritual.
En algún momento de tu vida te has encontrado en desánimo. En algún momento de su vida tal vez se ha dicho: oh, yo ya no quiero cantar, yo ya no quiero ser líder, yo ya no quiero ser ministro, ya no quiero seguir adelante. Te sientes vulnerable. Y empezamos a escuchar esas voces negativas, esas vocecitas que tal vez nos hacen dudar del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. En momentos donde ya no quieres saber nada de Dios, momentos donde te sientes vacío, donde sientes que ya no sientes la presencia de Dios como antes, porque ese amor se ha enfriado. En este momento sabes que tal vez has estado en un momento de quiebre, en lo cual has encubierto, has tratado de ocultar por mucho tiempo, pero estás a punto de ese quiebre. La razón por la que lo has ocultado de todo es porque crees que estás descalificado. Es porque crees que no eres capaz de ir a donde Dios te ha llamado. Es porque te sientes que estás paralizado, que no puedes, porque a veces atendemos más a lo que la gente puede decir, a escuchar esas voces. Para ser quien Dios te ha llamado a ser, debido a ese punto de quiebre, pensaste que tenías que ser perfecto. Podrías decir: tengo que ser perfecto. No, Dios no busca perfectos. Dios busca un corazón dispuesto. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. No tienes que dudar de lo que Dios te ha llamado. En este punto de quiebre, en este momento de dolor, en este momento de llanto, este punto de quiebre no estuvo diseñado para matarte. Estuvo diseñado para llevarte a un nuevo nivel, para llevarte al lugar donde Dios quiere llevarte, para llevarte a este lugar donde Dios ha prometido, porque lo que Dios prometió, tus ojos lo verán. Jóvenes y adolescentes, usted tiene que saber de que Dios lo ha llamado para algo grande. Y cada vez cuando usted quiere hacer algo que no está bien delante de los ojos de Dios, usted recuerde que Cristo viene pronto y que en un abrir y cerrar de ojos Él vendrá por su iglesia. Y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Pero tenemos que seguir adelante, hermano. No vale la pena que por 5 minutos usted ponga atención a lo que el diablo diga y dice: yo le voy a hacer caso, a perder completamente tu salvación. La salvación es sagrada. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, por amor a su iglesia. Y por su misericordia estamos en esta mañana. Yo tuve que orar 7 años por mi familia. No fue fácil al principio. Todo miraba negativo, pero seguí creyendo y confiando en el Señor, que lo que Dios había prometido, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nunca olvido que cada mañana decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y seguí creyendo, y para la gloria de Dios, hoy toda mi familia le sirve al Señor. Han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en su nombre. Mi mamá era una de las católicas. Ella era católica. Ella no quería saber al principio de esta doctrina, de esto maravilloso que Dios nos ha dado, nos ha revelado. Pero yo decía: pero un día Dios va a tocar su corazón. A veces hablaba y no me quería escuchar. Y yo decía: Señor, yo sé que tú has escuchado mi oración. Solo estoy esperando ese momento donde mi mamá va a rendir su vida a ti. Y para la gloria de Dios, hoy está sirviendo en la iglesia, en actividades, ayudando, está activa. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando tú permaneces fiel, cuando tú te mantienes, aunque venga lo que venga a tu vida, pero si tú te mantienes fiel a Dios y permaneces, Dios te va a bendecir. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo recuerdo, le decía a las hermanas que venían conmigo, exactamente hace 12 años
Por primera vez yo estaba visitando la iglesia Roca Eterna. Y nunca imaginé de que Dios me iba a traer a este lugar y que justamente este día iba a estar en esta preciosa iglesia predicando la palabra del Señor. Podría decirle, en esos 12 años no ha sido todo color de rosas. Hay momentos difíciles que vamos a cruzar, pero cuando usted sabe el Dios que usted sirve, uno dice, vale la pena servir al Creador, vale la pena servir al que me selló con su Espíritu Santo, vale la pena servir a aquel que murió por nosotros, aquel que ha dado la vida por ti. Vemos en la palabra de Dios, hombres y mujeres lo entregaron todo para Dios. Vemos a un Pablo que entregó todo al Señor sin importar la circunstancia. Vemos a tres jóvenes hebreos que tuvieron que pagar un precio. Hermanos, en esta vida hay un precio que pagar. Todos necesitamos pagar un precio. Usted podría decir, oh, yo quiero ser un ministro, oh, yo quiero predicar, pero hay un precio que pagar. Nada es gratis en esta vida, ni la salvación. Dios tuvo que pagar un precio por nosotros, a precio de sangre. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos también? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Los tres hebreos tuvieron que pasar por el horno. Y tal vez la gente que estaba rodeada dijo, estos van a morir ahora. Pero la sorpresa que se llevaron de que habían cuatro. Que el Señor estaba ahí. Y que cuando salieron de ese horno, ni un pelo se les quemó. Ni olor a humo echaban. Pero ¿saben qué? También nosotros a veces nos vamos a sentir en presión. Pero el Dios nuestro está ahí diciendo, no temas, yo estoy contigo. Yo te daré la victoria. Tú eres mi hijo. Yo te voy a dar el triunfo. Yo te voy a sacar adelante. Si el mar no pudo detener a Moisés, si un muro no pudo detener a Josué, si un gigante no pudo detener a David, pues ¿qué te detiene a ti? ¿Qué nos detiene a nosotros en esta noche, en esta hora? En Cristo nada podrá detenernos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Él somos más que vencedores. Si Dios dijo que estará contigo, entonces ¿por qué vamos a dudar? Amén. Tenemos que ser jóvenes, jovencitas, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres guerreros, dispuestos a ir al campo de batalla. No tenemos que tenerle miedo a Satanás, amén. Si Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El diablo hoy en día ha querido barbandear a nuestra juventud. Ha querido tirarle fusil y ha querido tirarle de todo. Pero para la gloria de Dios, los jóvenes aún seguimos adelante. Vamos hacia adelante en el nombre de Jesucristo. En tu peor momento Dios va a sacar lo mejor de ti. En tu peor momento Dios te va a formar y te va a preparar para llevarte a otro nivel espiritual. Cristo viene pronto. La palabra del Señor dice, por tanto también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Él viene pronto. Viene pronto por su iglesia. Y dice Mateo 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. El Señor está cerca. Queda poco tiempo. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto por su pueblo. Amén. Cada día, hermanos, tenemos que dar lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. No podemos estar acomodados.
y decir, no, pero yo estoy cansado, no. Como dije al principio, en el Señor no hay break. Este camino no es para los que retroceden, este camino es para valientes. Este camino es para verdaderos valientes. Jóvenes, pueblo de Dios, es hora de luchar por nuestra salvación. Tú eres diferente, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Es así como el Señor te ve, Él te escogió, Él te llamó con un propósito. Y vale la pena servir al Señor, vale la pena darlo todo para Cristo, amén. Aunque usted diga me estoy desgastando, prefiero desgastarme y darlo todo para Cristo. Aunque allá en el mundo te diga lo que te digan, usted diga, vale la pena darlo todo para Él. Vale la pena darlo todo para Cristo, amén. Tal vez en las universidades, en nuestras escuelas, a veces nuestros jóvenes van a recibir burla, reírse de ellos porque son jóvenes apostólicos. Pueden decir, ahí va la aleluya, ahí va el que dice aleluya, Jesucito. Pero usted joven, usted tiene que sentirse orgulloso de llamarse hijo de Dios. Usted tiene que ser orgulloso, sentirse orgulloso que usted es un príncipe, una princesa de Dios que va caminando en esas escuelas, que va haciendo luz en medio de las tinieblas, que puede hacer la diferencia donde sea que usted vaya. Hermanos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea que nosotros vayamos, tenemos que ser la diferencia. No que en la iglesia somos una cosa y afuera somos otro. No, tenemos que ser la diferencia en donde sea que vayamos, porque tenemos que marcar esa diferencia, tenemos que ser esa luz. Predicamos un evangelio poderoso y tenemos que predicar esta palabra. No sintamos vergüenza, no tenga miedo, pena, ¿qué va a decir la gente? Usted predique la palabra con toda autoridad en donde sea que vaya. Solo recuerde que estas almas necesitan conocer de Cristo. Necesitan conocer del Señor, necesitan salvación. Porque todo se trata de almas. Todo se trata de almas. Y mientras Dios nos tiene con vidas, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Un día el Señor vendrá. Y vendrá por nuestra iglesia, pues necesitamos estar preparados. A veces podemos estar aún dentro de casa y perdidos, perdidos en la visión. Tal vez podemos estar en casa por muchos años, pero tal vez lejos de Dios. Hermanos, necesitamos volver a ese primer amor. Necesitamos cada día revestirnos. Ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo sé que te he fallado. Yo sé que he cometido errores, pero aquí estoy esta mañana. El Señor tiene cosas grandes para su iglesia. Usted no se imagina a veces cuando un pastor, cuando un líder o un joven, usted podría verlo y anda tranquilito, pero usted no sabe las noches de lágrimas que a veces están orando por su pueblo, por sus jóvenes. Usted ignora las oraciones, los ayunos que nuestros líderes hacen por el pueblo, por la juventud, amén. Porque ellos están creyendo en un avivamiento que Dios va a hacer en su iglesia, amén. Y tenemos que unirnos a la visión de nuestros pastores, a la visión de nuestros líderes, amén. Porque lo que Dios tiene es grande, amén. El diablo va a venir a querer borbandear, pero sabe una cosa, cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, que es el actor y consumador de la fe, vamos a declarar victoria aún en medio de la oscuridad. Vamos a declarar victoria. Vamos a declarar victoria en el nombre de Jesucristo. Nunca digas yo no puedo, tú sí puedes. Tú sí puedes, dígale que está a su lado, tú sí puedes. Porque a veces permitimos que esa palabra decir yo no puedo y decimos no puedo,
No permitas que eso de entre que el diablo quiera apoderarse en nuestras mentes, amén. Porque el campo de batalla está acá. Cuando tú dices no puedo, ¿por qué le pones cuidado al enemigo si no tiene poder en ti? El enemigo te podría decir, pero yo tengo poder. No, te equivocaste, diablo. Aquí el poderoso, que es poderoso, se llama Jesucristo, amén. Que hasta los demonios tiemblan y tienen que huir. En su nombre hay poder. Todo espíritu de temor y miedo tiene que salir fuera en el nombre de Jesucristo. No podemos permitir que el temor se apodere en nosotros. Hoy usted tiene que decir, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Hoy voy a servir mejor. Hoy voy a dedicar más en la obra del Señor. Si antes oraba de 15 minutos, hoy voy a orar una hora. Pero vamos a ir de aumento en aumento como la aurora, que va de aumento en aumento, de poder en poder. No vamos a permitir que ese fuego se apague en nosotros. Un fuego enciende otro fuego. Y donde hay un fuego, hasta las víboras tienen que salir y todos los insectos. Donde hay fuego de Dios, los demonios tienen que salir huyendo. Donde hay fuego de Dios, gente va a ser liberada. Donde hay fuego de Dios, un derramamiento de tu espíritu se cae en el nombre de Jesús. Y somos investidos de su poder. Jeremías dice, buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Necesitamos buscar de Dios de todo corazón. No podemos estar quietos. Somos una iglesia apostólica. Somos una iglesia lavada con la sangre de Cristo. No podemos estar acomodados. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que estar orando día tras día. Orar sin cesar, dice la palabra del Señor Jesucristo. Necesitamos volver a ese primer amor. Yo le podría testificar muchos testimonios de personas que han estado al borde de la muerte. Y hay poder cuando nos unimos y empezamos a orar y ver la gloria de Dios cómo comienza a descender. Yo creo en una juventud que Dios ha llamado para cosas grandes. Yo creo en unas jovencitas que Dios ha llamado para interceder y orar por los enfermos y enfermos para ser sanados en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque el Dios nuestro está encima sobre todas las cosas. Y no tenemos que dudar de lo que Dios ha prometido a nuestras vidas. Si Dios dijo que Él te va a bendecir, te va a bendecir. También necesitamos cada día vivir una vida separada para Dios. De guardarnos para el Señor Jesucristo. Usted es valioso para Dios. Usted, jovencita, vale oro en las manos de Dios. Usted, joven, donde usted vaya a su escuela, en la universidad, en el trabajo, usted es un linaje escogido por Dios. Tú no eres cualquier cosa, amada familia en Cristo. Tú eres un linaje de Dios. Tú eres una piedra preciosa en las manos del alfarero. Tú eres una piedra preciosa en las manos del alfarero. Cada vez que usted vea su reloj en su casa, usted diga, el Señor vendrá pronto. Cada vez que usted vea a alguien que está en cama, que eso te motive a buscar de Dios. Nada nos tiene que detener. Como dije, no somos de los que retrocedemos. Póngase de pie en esta mañana. Aquí hay jóvenes que mañana serán pastores, que mañana serán líderes. Aquí hay jovencitas que mañana serán intercedoras, que estarán orando. Aquí hay jóvenes que el día de mañana serán padres, serán abuelos. Pero deben de entender que la vida nos va a sorprender y que vamos a pasar momentos difíciles. Pero el Dios nuestro va a estar con nosotros si nos mantenemos firmes. Aunque venga lo que venga,
Usted tiene que mantenerse firme en el Señor, confiado que el que Dios te llamó, Él va a hacer cosas grandes en tu vida. ¿Cuántas veces tal vez en esta semana te fuiste a tu cuarto llorando, preguntándole al Señor por qué me ha pasado tantas cosas y no has entendido? Pero hoy vengo a decirle en el nombre de Jesús que Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta para todo. Él es la solución. Él es la respuesta. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Y no tenemos que estar acomodados. Tenemos que seguir hacia adelante. No podemos tirar la toalla. Porque el que viene vendrá y no tardará. Debes comprender que cada proceso, cada desierto en nuestras vidas, todo tiene un propósito. No llores cuando estés en el proceso, porque tu proceso de hoy será la llave del futuro. El proceso de hoy será la llave de mañana. Estés viviendo lo que estés viviendo, aprenderás a darle la gloria a Dios en todo tiempo. Porque lo que ahora es un proceso, mañana será un testimonio que va a ayudar a levantar a otra dama, a otro joven, a otro caballero. Yo voy a invitar a todos los jóvenes que vengan en esta hora, si hay jóvenes y adolescentes, si pueden pasar en esta mañana. Si alguien me puede ayudar a repartir esto a los jóvenes. Debemos de comprender de que en la vida vamos a pasar momentos muy difíciles, pero usted tiene que mantenerse confiado. Jóvenes y adolescentes, cada vez que usted vea esto, recuérdese que el Señor viene pronto. Cuando usted está viendo cosas en las redes sociales que no es agradable ante los ojos de Dios, recuérdese que el Señor viene pronto y Dios te quiere llenar de su poder. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero yo siento en mi espíritu que aquí ha habido alguien que le ha dicho al Señor: yo ya no puedo más. Pero hoy viene el Señor a decirte: tú sí puedes. El Señor viene a decirte en esta mañana de que Él te ha escogido, y te ha escogido con un propósito. No tienes que dudar de lo que Dios te ha llamado. Si unos jóvenes se pueden unir con otros jóvenes a orar, porque hay poder cuando nos unimos en unidad. Hay poder cuando la iglesia comienza a unirse, cuando la iglesia empieza a clamar, aleluya. Oh, Santo Rarabosandarararabasaya. Oh, Señor, bendiga a cada uno de los jóvenes en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, que cada día seas tú, Padre, obrando en sus vidas, Señor. Oh, sanando sus corazones, Señor. Estas heridas internas que han habido en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, que nada, Señor, no detenga la rabosanda, la rabasaya. Iglesia, vamos a comenzar a orar por nuestros jóvenes. Levanta un clamor en esta hora. Si aquí hay alguien que está orando que necesita sanidad, puede pasar en esta hora. Si aquí hay alguien que quiere más de Dios, que quiere salir diferente, pasa en esta mañana. Levanta un clamor por esta juventud en el nombre de Jesucristo. Oh, si mi pueblo se humillare y invocare mi nombre, oh, Él oirá desde los cielos, aleluya. Que se escuche ese clamor, que se escuche ese clamor. Dile: Señor, perdóname, yo sé que he fallado. Oh, pero aquí estamos en esta hora, aleluya. En el nombre poderoso de Jesucristo, el proceso que ahora estás viviendo no ha sido diseñado para matarte. Ese proceso ha sido diseñado para llevarte al próximo nivel.
Oh, levántese clamor, levántese clamor. Oh, su palabra dice Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, y te levantas, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a amar esta doctrina, vamos a amar esta palabra que es vida eterna. Vamos a trabajar en el reino de Dios, vamos a trabajar en su obra, vamos a dar lo mejor, aleluya. Oh, santo, 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 y robó shandalararararabostandalarabastaya. Y robo shondar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 abastaya. Y torobo shondarararararabastaya. En el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, dile, Señor, dame de beber. Escapa por tu vida. Escapa de lo que el mundo te ofrece. Escapa de los deseos carnales. Escapa la voz de la rarabasaya. En el nombre poderoso de Jesucristo. Santo rarabosón de la rarabasaya. Hay poder en su nombre. Vamos a unirnos todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Aquí hay una iglesia rarabosón de la rarabasaya. En el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, aleluya, aleluya. Oh, santo rararabosanda rarabasaya. Ay, rararabosanda rarararabasaya. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Santo, santo. Aleluya, aleluya. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Aleluya. Oh, te arabos. Como el día de Pentecostés, todos estaban juntos, unánime en un mismo sentir. Y de repente vino un estruendo. Y te arabos. Oh, aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, rabosando la rarabasaya. Oh, santo, aleluya, en el nombre de Jesús. Alábale porque él vive. Exalto rabosando la rarabasaya. Y torrabosando la rarabasaya. Oh, qué cadenas van a caer esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Oh, alguien va a encender este altar. Este fuego del altar se va a encender. En el nombre de Jesucristo. Altares van a ser restaurados. Altares van a ser levantados. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Santo, santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Aleluya, aleluya. Oh, yo creo en ti, en lo que harás en mí. Aleluya. Oh, Señor, tú estás rarabosando la rarabas. Oh, Señor, tú eres grande, Jesús. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Oh, Señor, aleluya, creo en ti. Que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús.
que harás en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Oh Señor, creemos en lo que tú harás en esta juventud, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Oh, bendiga a cada uno de los jóvenes. Oh, en el nombre de Jesús, bendiga esta preciosa iglesia, Señor. Bendiga la familia pastoral, Señor. Cada ministro, cada líder de esta congregación. En el nombre de Jesucristo, oh, síguele adorando. Oh, síguele clamando en esta hora. El Señor está aquí. El Señor está en esta mañana. Aleluya. Oh, aleluya. En el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso. Aleluya, aleluya, gloria al Señor.
Poderoso es el Señor, digno de suprema alabanza. Aleluya. Oh, hemos escuchado, hermanos, un mensaje de los últimos tiempos. Gloria al Señor. Un mensaje que necesitamos escuchar. Gloria al Señor. Reconociendo que el Señor viene pronto por su iglesia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Queremos, hermano, agradecer al Señor por, amén, por lo que Dios ha hecho en esta hora. Y queremos que las niñas, gloria al Señor, son las hembras, adolescentes, si pueden estar aquí de este lado, gloria al Señor. Amén. Y vamos a culminar con una oración por todas las adolescentes. Pide nuestra hermana Marisol que nos ayude a orar por ellas. Y ahí, hermano, estamos culminando. Todas las jóvenes, gloria al Señor. Amén. Las hembras, gloria al Señor. Yo creo, hermano, que Dios habla, hermano, de diferentes maneras. Y por años hemos conocido a la hermana Marisol y ha mantenido el mismo espíritu. Se ha guardado para el Señor y es un tremendo ejemplo en su iglesia, los jóvenes. Y agradecemos al Señor, hermano, por ella traer este mensaje de la palabra de Dios. Y queremos, hermano, que ella culmine orando por todas nuestras adolescentes en esta preciosa hora. Si está bien con los padres, gloria al Señor. Amén. Y así, hermano, si está bien con usted, dejar que alguien, amén, que de una manera u otra ha sido de gran bendición, hermano, pueda orar por usted. Y con esto culminamos. Vamos a permitir que ella culmine, gloria al Señor, orando por nuestras jóvenes, nuestras adolescentes. Y estaremos despidiéndonos en el nombre del Señor. Nunca de la presencia del Señor, pero sí de este lugar. En el nombre de Jesús. Oramos, hermanos. Amén. Los varones, los jóvenes y los adultos, mientras nuestra hermana Marisol ora por, amén, nuestras jóvenes. Gloria al Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, una doble porción de tu espíritu. Señor, una doble porción de tu espíritu puede descender sobre nuestras adolescentes, sobre nuestras jóvenes. Te damos gracias, Señor, por ellas. Guárdalas, oh Dios, protégelas. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu presencia. Señor, que está en este lugar, oh Dios, si podemos confiar. Aleluya, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Nos despedimos, hermanos, en esta preciosa hora, nunca de la presencia del Señor. Pero sí, este lugar, le damos gracias al Señor por lo que hemos recibido en este día. Bendice, Señor, de una manera poderosa. Lleva en ala de tu espíritu, Señor, a nuestros jóvenes que estarán regresando, Dios, a su lugar de destino. Señor, de igual manera, todos los hermanos que han estado en este servicio, Señor, llévanos en ala de tu espíritu hasta nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que han estado conectados en esta transmisión en vivo, Señor. Bendícele, aleluya, de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.